departamento tenemos más de 5.000 denuncias en el año. Pero en esta zona, principalmente en tres unidades, Parque del Plata, Salinas y Atlántida, tenemos más de 300. Y en total en el distrito tenemos 745, a lo que estamos ya cerrando el año, números actualizados. Un delito que, como decía, a la persona que uno quiso, amó, de un momento para otro, la destrata, la maltrata, la agrede y hasta le quita la vida. Si tendremos que tener especial atención en ese tipo de cosas cuando decimos que la familia es la unidad, el embrión de toda sociedad. Y a eso apunta a mejorar y a extinguir esa práctica, como hoy lo decía el ministro, de nuestra sociedad. Y era fundamental para nosotros contar con este edificio acá en la zona. Después de que se haya venido el Zonal 5, eso ya fue una cercanía. Bueno, este edificio para nosotros y toda su infraestructura es importantísima para la cercanía, no solo de Parque del Plata de las Tocas, sino también de los balnearios de alrededor. Enseguida salió la fórmula cómo hacerlo y después fuimos a golpear las puertas de la alcaldía y la alcaldía dijo, sí, hagan, precisan máquina, precisan esto. Con su consejo aprobó todo lo que se le planteó y fue más fácil y más rápido. Entonces, cuando el Estado está presente, los vecinos están presentes, los empresarios de la zona deciden volcar en pros de una sociedad mejor, de un vecindario mejor, las cosas salen más fácil. Y con el plus que fue hecho con manos de policías. Y bueno, pusimos a disposición tanto nuestros funcionarios como nuestra maquinaria. Nos parece fundamental el poder trabajar lo que son junto a temas tan importantes en cercanía con los ministerios y bueno, sobre todo cuando se trata de la comisaría y algo tan cercano a nosotros.